ahorita vamos a ver a los asiáticos, coreanos o no sé de dónde sean, chinos, japoneses, que están haciendo el logotipo de Intel en su versión humano, coreano, asiático. Bueno, pues ya estamos en el museo de Intel. De este lado tenemos código binario. Aquí está el abecedario. Y entonces lo que haces en este tablero es poner el botón, por ejemplo, vamos a escribir la A, que es 0. Ahí está el 0. 1, puro 0, 0, 0, 0, 0. Este es un 0 y al final es 1. Y después, supuestamente arriba, aparecerá una A. Ahí está, la A. Y así sucesivamente, y así es como funciona el código binario. Esta es la, pues donde sale todas las obleas de silicón. Es de aquí las cortan. Cortan todas las obleas y ya se ven, bueno, no de silicón, perdón, de silicio, y ya salen así. Y después, en teoría, hacen los procesadores y terminan así, los van desprendiendo de la oblea de silicio. Es que aquí en inglés silicón es silicio, entonces me confundí, pero es silicio, no es silicón. También ya vieron las notas de cuál es el bong, que le dicen, o el jingle de Intel, así, pero los que toquen guitarra, bajo, batería, piano o lo que sea. En realidad este fue el primer procesador que hubo en 1971. Fue el primer procesador, aunque Intel antes hacía memorias, pero este fue el primer procesador, el 4004. En estos momentos me voy a mandar una postal. Es una Mac. Touchscreen. No sé. Esto lo voy a salir con la cámara. Pero mira cómo lo pongo bien. Estoy. La cámara. Listo. Ya me acabo de tomar la fotografía. Vamos a mandar una. Postal. Ahí estoy. Vamos a mandar esta. La del centro. Sí, lo ponemos continuo y vamos a mandar un mail. Listo, ya se la mandé a Matuca Monch y al señor Crespo Chesco. Ya se la mandé a ver si le llegaron. En ese cuadro hay 80 metros. Aquí está la oblea. Donde está la oblea de silicio, donde sale cada procesador con 80 metros. Y aquí ya está el procesador. Aquí está la oblea. Y ya está el procesador instalado. Con su super ultra disipador. Ahí está. Abajo de eso está un procesador de 80 núcleos.